Vaya.
Tengo que portarme más mal para evitar pasar a ser bueno. Qué terrible. Vale, pues como no voy a tener tantos no muertos, no sé si irme por el de los ciclos, que el druida del ciclo me mola. Venga. There is a cycle to all things. Con los vasallos así, no tengo forma de cambiarles la raza, ¿verdad? Bueno, ahora ya está. Nada, que no se quiere mover. Pues no. Ah, los dragones se tienen que... Ah, sí. Vale. Pensaba que se invocarían, pero no, son contratados.
Tenemos este de taller 2. O este también de taller 2. Creo que voy a ir por la máscara. Vale, y teniendo esto, debería poder ir a por esos. Este, que estaba de apoyo. Y por aquí puede valer. Me gusta. Vale. Otro cónclave. Vamos a dejarlo así. Y en breve limpio esto. Ah, se atreven a acercarse. Bueno, ¿what? ¿Cómo demonios? Ah, porque no pueden huir al atacarme a ellos. Pues me jode un poco. Así que lo voy a hacer manual. Si es que esos dos me los mato con el dragón, sin más. Es que es el colmo. Dragones, dragones, dragones. ¿Y tú tenías algo para curar? No. Bueno, sin más. Me han cascado. Ah, no. Ah, vale, es que se volvió loco. Furia. Bueno. Ah, es verdad. Que era el rasgo este del dominio del caos. O sea que solo por estar aquí, se me puede liar la cosa. Así que hay una alta probabilidad de que se matasen solos por el dominio del caos. Desagradable, la verdad. Vale.
mejor así. Perfecto. Capa de fase. Y de nada la mano. Caray. Juguetes bonitos donde los haya. Vale, tú vas a mele, voy a poner ya cositas. Y aquí tienes la posibilidad de montar en algo más decente. ¿Entrenador de mana o esto? Ah, lo voy a dejar así. Vale, y subió nivel. Así que... otro de defensa, tal vez. Otro de defensa, sí. Vale, pues limpiado todo esto. Ouch. Pero bueno, todo lo que no huele me va a dar más igual. Bueno, podría intentar limpiar esto antes de ir al norte. Pero no estoy muy seguro de que me merezca tanto la pena. Y luego tengo por aquí estas batallas. A ver, si pude con esto, debería poder con esto también. Voy a limpiar primero así. Vale, este nada que ya está. Y todavía afecta a los súbditos, así que perfecto. Sigamos tirando a bandas invernales. Ah, puedo declarar la guerra en 3 turnos. Vale, pues me voy a volver a atacar. O sea que realmente podría farmear almas y cosas atacando a los vasallos. Qué loco. Uy, esto sí, por Dios. Esto sí que me rinde mucho. Que queremos subir rápido a nuestro dragón. Vale, tengo una cantidad de almas. Tengo una cantidad de almas importante. Debería ir pensando en usarlas. Lo que pasa es que de no muertos poco tengo. Poco del todo. Ah, pero puedo invocar. De hecho, puede ser una opción interesante. Reponer lo del héroe. Como algún no muerto. El avance invernal. Este está. Este. Y por último. La ciudad principal. Solamente como vas a ir lento, me estoy yendo para allá arriba. Y te puedo meter ya. Realmente para lo que vas a llevar. Te cundía más ese dragón.
No voy a venir esta vez con más fuerza. Esto cuando cuesta 30 más 6. Estoy pensando. Ah, le da muy veloz, no vuelo. Y con este. Sigue poniendo muy veloz. Muy veloz, caballería, vuelo. Sí, son las dos. Lo que pasa es que me imagino que por el resto no lo está contando como vuelo. Vale. Luego tú, si vas ahí, te van a entrar estos. Espera aquí un poco y así de paso te curas. Vale, ataque dragón. Simpático, ¿eh? Simpático del todo. Esto está nieve, no nieve, 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 nieve. ¡Epa! Ah, vale, no tengo tantas, claro. Es que no me cicla por los dos vasallos. Siguen jugando hoy. Por mana no. Estos tienen poca estabilidad. ¿Por qué? ¿Por qué no produces? ¿Qué ha pasado? Ah, vale, por evento. Nada, eso sin problema. Esto se bufaba por nada, vale. Pues coge primero esto y cuando vuelvas a crecer, que no sé cuándo será, te pillas a este. O este si lleva tiempo. Que estoy pensando que prácticamente llego. Vale, movemos el dragón joven. Movemos a esta tipa. Vale, sí que lleva este que es no muerto. Pero hasta qué punto me compensa llevar a este, no lo tengo claro. Porque el movimiento de este es de tipo flotador. Y el nigromante tiene. Pone terrestre. Aunque siendo joyero. Debería tener. El dracónico. Ah, dracónico no le da volador. Ni nada similar. Vaya. Bueno, esto puede salir mal. Vamos a ver qué pasa. Sí, muy bien, no pinta. No pinta muy bien. Y es todo por culpa. Es todo por culpa de las bajas vidas. Y aún por encima. Y aún por encima se me van a volver locos, claro.
Bueno, mira, si se mueren los Wyvern, los voy cambiando por dragones, no pasa nada. Pensé que iba a ir peor, la verdad. Puedo conseguir un pingüino y ser un poco más malvado, o seguir acelerando el conocimiento. Yo creo que de conocimiento llevamos bien, así que vamos a pillar el pingüino. La pena del pingüino es que me ralentiza, pero puedo mover el pingüino para aquí y el dragón es el que va a ir conmigo. Y estamos un nivel más cerca del nivel 12, que es el bonito. Vale, este sigue con el tema de la estabilidad, que lo puedo resolver si hago una casa de baños, la muevo a la derecha de todo y la acelero. Vale, casa de baños. Luego aquí arriba acelero el monolito. Ah, vale. Creo que ya sé por qué no me dejaba mover a la derecha el otro edificio. Porque requería la torre cúspide. Tuvo que ser eso. Vale. Esto sigue cargando para un futuro relativamente lejano. Y vale, esto voy a cancelar. No pasa nada. Y ahora con mi alineamiento puedo tirar un dragón de obsidiana joven. ¡Qué interesa! Y si intento sacar el logro de ser bueno, ahora que tengo el dragón de obsidiana joven, tendría que subir bastante en alineamiento. Lo puedo intentar, total, tengo muchos enemigos todavía por delante. Así que coleccionamos logros. El logro en cuestión del que estoy hablando es el de tener un dragón de cada tipo, básicamente. Y este se queda con un pingüino ese. Ahora estoy pensando que realmente podría meterle los micromantas a este. Pero bueno, más adelante. Más adelante. Primero vamos a seguir limpiando. Limpio esto y tiro para la derecha para ir a por ese. Me estoy retrasando bastante, la verdad. Y tú, vamos a ver qué pasa aquí. Bastante enroscando. Nada del otro mundo. Entonces, puedo reclutar para más tarde al héroe este de nivel 1. En serio. Nada, vamos a ir cambiando para posicionamiento bueno. Espero que eso no me haya cancelado. ¡No! ¡No! Mi tío de obsidiana. ¿Y si lo acelero? Vale, no ha pasado nada. No ha pasado nada. Vale, pues ahora que tengo esto y estos también fuertes, vamos a ir a limpiar eso. Y tú no puedes llevar montura por eso. Aún así, creo que te voy a llenar de no muertos a ti. Te dejo a ti de líder de no muertos. Y el de arriba lo pongo también volador.
Creo que va a ser lo más interesante. Entonces, si tú vas a llevar no muertos, te podría ir mandando a este aquí. No tiene movimiento. Bueno, no. El turno que viene gestiona. Vale, y esto se descuenta al llegar a 15, que no va a pasar. Así que el granero, el mercado, instituto arcano, y vamos a dejarlo así. Bien, aquí nada del otro mundo. Vale, aceleramos producción de esto. Ah, aquí está el gremio de trabajadores. Esto es lo que quería. Si acelero esto, se me facilita la vida de todo lo demás bastante. Y no lo puedo acelerar más porque me faltan 4 granjas. 4 granjas. Déjame ver. ¿Puedo temporalmente cambiar cosas a granjas? Sí. Puedo cambiar esta granja y este de aquí a granja. Vale. Pero entonces este no lo voy a acelerar todavía. Así que vamos a dejar este aquí. 1, 2. Creo que sí. Esto aquí en Bernal queda guardado. ¿Qué hay nuevo aquí? Más crecimiento. Lo de los animales. Vale, voy a seguir amasando dos. Y ahora tengo que intentar hacerme bueno. Que va a costar. ¿Oh? Ah, es que tampoco voy a tener animales. La pesadilla tampoco me gusta mucho, pero bueno, es que este me encaja muy mal. No podían darme el sombrío, no, tenían que darme la naturaleza. Primera vez que me sale. En fin. ¿Y tú qué? Ese dragón para ahí. Vale, decíamos que este se va a ir aquí, que va a ser donde voy a tirar de nigromancia. Y lo demás vas a ser tú llevando ahora mismo animales. Animales y 2 wyvern que te pasaré según vaya metiéndole a este los dragones. Entonces el turno que viene mete otro dragón, el turno siguiente mete otro dragón. Y poco más. Empieza a costar más. Y ha crecido. Así que podría hacer esta granja. Y si hago esa granja, puedo cancelar esto, por ejemplo. Y tú puedes crujirles ya, pero mejor juega defensivo. Ah, y eso tenía que limpiarlo también. Ah, perdí una unidad aquí. De eso sí que no
Sé que no me di cuenta. Entonces, ¿dónde está este? ¿Este para qué? Vale, ataque dragón está investigado. Vamos a pillar esto, que es un encantamiento. Perfecto. Hombre, ahí está, el nivel 12. Vale, creo que va siendo hora. ¿Eh? ¿No había cogido ya el golpe de cola? Barrido de cola. 35. Vale. Bueno, yo creo que era hora. Y por fin nos hacemos mayores. Oh yeah. Vale, me gusta. Estos no saben bien dónde meterse. Cero cagas al respecto. No problema. Me vas a hacer un nigromante y me lo vas a hacer ya. Vale, y ahora como esos andan por ahí, creo que voy a limpiar por aquí. Y me llevo este. Sigo haciendo lo más bueno. Perfecto, ahora está guapo. Y el tipo este subido de nivel, te voy a meter el de precisión y te queda uno más. Pues este. Me gusta. Vale, y entonces ahora puedo tirar esta transformación. Bueno, encantamiento realmente.
Y podría dejar cargado también este por si en algún momento no es necesario. ¿Qué pinta más imponente tiene ahora? Sí, señor. Fuerza desmesurada. Este ya lo tenía. Repetido. Me quedo con la joya. Me quedo con la joya. O sea, la joya. El artefacto. Vale. Venga, la visión. Ya por comodidad, sin más. Vale, el alma se va moviendo. Y el dragonzuelo joven. A ver, hombre. Que no es tan difícil. ¿Para qué? Vale, vas a tardar un poco en llegar, pero esto lo puedo ir colocando ya. Vale, otro héroe subido de nivel, vale. Tú eras de melee. Pues te voy a seguir. Uy, primer golpe. Primer golpe también era cremita. Primer golpe también era granita. Venga, va. Estaba guay. Venga. Oh, que puedo declarar la guerra ya. Pero ahora quiero ser bueno. Ay, qué difícil es sacar los logros. No se pierden. No es el de obsidiana, pero aún así no se permite tal cosa. Aparte que ni siquiera sé cómo fue posible eso. Tienen evolución y deberían tener resurgencia, por tanto. Resurgimiento. Ah, si es de nivel 1 o 2. Tenía letra pequeña. Voy a separarlos, simplemente. Los vuelven para adelante. Los dragones separados para que no se peguen entre sí. Se ha liado. Y el resto, la verdad, ya me da más igual.
despertar. Pero este, como es combatiente, no gana nada. Porque no tiene rasgos inactivos. Vale. Madre mía. Vale. Voy a tirar igualmente la rejuvenización, como se llama. Infantil. Eso me requiere de los tres. Total. Vale, y tú puedes también sacar arañas, que además desde aquí pueden hacer cosas. Wyvern son... Vale, iba a decir que los Wyvern son demasiado débiles a los ataques estos. Pero empiezo a pensar que esto se está aplicando... No, porque pone probabilidad inicial. Entonces, ¿cómo puede ser que me cuele tan a menudo en el líder? No me entra en la cabeza. En fin. Vale, da la sensación de que cuando están con la furia atacan siempre, pero si tienen enemigos, priorizan los enemigos antes que los aliados. Eso está guay. Vale. Tú no vas a llegar, entiendo. Ni de lejos, vamos. Así que nada, combate rápido. Voilà. No lo he usado, pero ok. Un, dos, tres. Es un buen sitio.
Este si va ahí, empieza a estar la cosa un poco más ajustadita, así que os voy a dejar aquí. Y este que no ha llegado, aquí. Igual debería ir pillando los teleportadores. Ah, y no había cogido esto tampoco. Es lo importante. Y tengo tres ciudades, así que a lo mejor tampoco era tan mala idea pillar alguna de estas. Esta y esta. Y así puedo a esta subirle más la felicidad y a esta otra subirle más la felicidad. Parece que la lava sí que se resiste a convertirse, ¿no? Porque solo se convirtieron estos dos y no estoy seguro si esos dos eran de lava o no. Aunque por aquí había lava, ya estoy convirtiendo. No sé. Va lenta la conversión. Vale, tengo cuatro granjas ya. Aplicamos eso. Vale, y ahora que tengo eso, vamos a revisar el gremio. Gremio, gremio, gremio. Aquí está. Aumenta lo que dan las canteras. Vale. Tengo algún edificio que requiera granjas. Este. Una granja. Tengo que convertirla en mina. Esto, por ejemplo, a mina. Con eso podría hacer esto. Esto requiere dos guardabosques, con lo cual esta granja la voy a tener que convertir a guardabosques. Si quiero tirar por ahí después. Y estoy a nada de conseguir también esto. Así que lo dejaré así. Vale, granero, granero de trabajadores, pero que sube de nivel. Así, te lo pones. Venga, va, las gélidas. Para aumentar el tipo de daño que hago. Y creo que lo voy a dejar otra vez aquí. Se está poniendo interesante la partida, estoy sacando un montonazo de logros. Creo que voy a poder sacar todos los de la expansión de dragones. Pero estoy eternizando esta partida y eso no es tan fácil. En fin. Hay que ir poco a poco.